Son siete los personajes de este relieve. Siete es el número de la plenitud y nos está indicando que el grupo está completo. Los personajes del retablo están unidos físicamente, pero más que físicamente lo están todavía emocionalmente. Forman una comunidad, la comunidad de Jesús. ¿Quiénes son estas personas? Primero Jesús, en el centro, muerto y tendido sobre un lienzo. Les había dicho, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Todos se han sentido amados por Jesús. Aun muerto, ellos le aman con todo su corazón. En torno a Jesús hay tres mujeres y tres hombres. Está María, su madre, en el centro, transida de dolor, como muestran su rostro y sus brazos levantados, quizá acompañando una exclamación. De los seis que hay en torno a Cristo, es el personaje principal. Ella está en sintonía plenamente con Jesús, que se ha entregado al Padre hasta la muerte por nosotros. María acepta que su Hijo entregue su vida en la cruz. Además, está junto a ella el discípulo amado. Ahora la Virgen ya es su madre. El discípulo amado representa a todos los discípulos de Jesucristo, a los apóstoles y a todos los que le siguen. Él acompaña y sostiene a María, la madre, y ésta le acompaña a él. María Magdalena está representada con un frasco de alabastro con perfume en las manos. Recuerda tiempo anterior en el que derramó aquel perfume sobre los pies de Jesús que enjugaba con sus cabellos. Es el personaje que representa el amor apasionado a Jesucristo, no solo ella, Pablo también, o Francisco de Asís, o Teresa de Jesús, o Teresa de Calcuta, o tantos creyentes de hoy y de todos los tiempos que han amado así. Nicodemo está también a los pies de Jesús. Era fariseo e iba a ver a Jesús de noche como discípulo clandestino. Aquí lleva una ánfora con una mistura de mirra y aloe para embalsamar a Jesús. Está también la otra María, María Salomé o María Cleofás, al lado de la Virgen, que estuvo con ella presente al pie de la cruz. Y el domingo de Pascua va al sepulcro con las otras mujeres, seguras de que Jesús sigue muerto. Allí, en el sepulcro, reciben el anuncio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El séptimo personaje es José de Arimatea. Está sosteniendo la cabeza de Jesús muerto y mirando a María, la madre, en comunicación tan delicada y profunda con ella, que es de los detalles más bellos y emocionantes del conjunto. José de Arimatea, hombre bueno y justo, según el Evangelio, era como Nicodemo, discípulo de Jesús en secreto. Fue quien pidió a Pilato el cuerpo del Señor. Lo bajaron de la cruz, compró una sábana, lo envolvió en ella, añadieron los aromas y lo puso en un sepulcro nuevo, excavado en roca. Al lado de este relieve están dos soldados entre las columnas del retablo. Son personajes reales de la pasión. Uno de ellos lleva una lanza. Quizá representa al que atravesó el costado de Cristo con la lanza después de que el Señor había expirado. O al que, según San Marcos, dijo al morir Jesús, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Estos dos soldados tienen unas expresiones difíciles de interpretar. Este relieve destaca a Jesucristo muerto, pero el relieve hay que enmarcarlo en el conjunto de la historia de la salvación, en el conjunto del retablo. Arriba aparece el Padre Eterno, principio y fin de todo. Y junto al Padre está también abajo el Espíritu Santo. A la derecha de la imagen de Dios Padre, unos niños, angelitos, digamos, sostienen en formato pequeño y poco visible para nosotros que miramos desde abajo, una representación de la bajada de Cristo a los infiernos, al lugar de los muertos. Y al otro lado, a Cristo resucitado del sepulcro que irradia vida e inmortalidad. Por encima del retablo, en el espacio que queda hasta la bóveda, podemos contemplar sobre el muro una pintura al fresco.
que representa la cruz gloriosa o la glorificación de la cruz y los instrumentos de la pasión, que son la cruz, la columna, los azotes, la lanza, etc. Los que fueron instrumentos de ultraje, de tortura, de oscuridad y de muerte, son ahora, por razón de Cristo resucitado, luminosos, gloriosos y venerados hasta por los ángeles. Seguir a Jesús cargando con la cruz de cada día nos lleva también a nosotros a participar de la resurrección y la gloria de Cristo por su promesa. Pues Jesús quiere que donde está Él, estemos también nosotros. Este es el fin, la resurrección y la vida eterna.